Hola Coca-Cola, ¿qué pasa gente? ¿Cómo estamos? Bienvenidos a otro vídeo para Chef24. Mi nombre es Pepe Cuenca y en esta ocasión vamos a analizar la partida del día de la penúltima jornada del torneo Challengers de Praga, donde está participando David Antón. David Antón llegaba a esta ronda líder junto a otro jugador y, por tanto, a falta de dos rondas, era un enfrentamiento muy importante con las piezas negras ante David Parabian. Un jugador de más de 2600, ha sido una partida muy complicada, muy interesante, así que espero que os guste tanto como me ha gustado a mí. Recordar un par de cosillas, ya sabéis, suscribiros al canalillo, aquellos que estéis viendo desde YouTube, es la manera más fácil de ayudarnos. Y otra cosa, quería, antes de empezar a analizar la partida, ir pidiendo que os descarguéis la aplicación Kahoot. Es una aplicación que se utiliza hoy en día muchísimo en educación, por ejemplo, con matemática, y la vamos a utilizar en Chef24 también. Va a ser el nuevo vehículo para crear competiciones de resolución de problemas con vosotros, ¿vale? Yo voy a ir poniendo problemas en algún show con diferentes opciones, vosotros vais a ir votando y vais a ir consiguiendo unos puntos y al final vamos a tener una clasificación y voy a ir regalando meses premium, etcétera, etcétera. También al final de la partida hablamos de negocios, de los problemas que os puse los días anteriores y también anunciaré los que han ganado los meses premium. Pero cortamos el rollo y vamos a ver qué ha sucedido en la 64 casilla entre David Parabian y David el niño Antón. Bueno, Parabian decide abrir con D4, a lo que el niño Antón responde con caballo F6. En esta ocasión no emplea una de sus armas favoritas, la holandesa. Caballo F6 y alfil G5. Ya sabéis cómo se llama esta apertura, la mayoría de vosotros se llama la apertura Tromposki, ¿vale? Es muy interesante y sobre todo suele sorprender bastante al jugador de negra. Aquí existen diferentes posibilidades. La jugada caballo E4 es la principal, saltando y atacando. La jugada de 5 es súper, súper sólida. La jugada de 6, que incluso puede transponer en ciertas ocasiones a francesa. Y la jugada que realiza el niño Antón, C5. Una jugada que tiene mucha lógica, golpeando el centro. Además, aprovechando que este alfil ha salido de C1, en muchas ocasiones la dama puede ir a B6 para atacar el peoncillo de B2, ¿verdad? Aquí entonces las blancas suelen cerrar con D5 y es lo que hizo Parabian. Y entonces, como digo, aquí la principal es dama B6. El niño Antón juega una secundaria que es D6 en esta posición. Pero dama B6, como digo, es la principal. Dama B6 y aquí las blancas sacrifican un peón. Caballo C3, dama por B2 y alfil D2. Y bueno, las blancas quieren aprovechar esa ventaja de desarrollo y que el negro va a tener que perder algunos tiempos en retirar la dama. Dama B6, E4 y este es el tipo de posición que las blancas van buscando. Pero bueno, David Antón juega D6, una jugada secundaria muy interesante. Caballo C3, el caballo viene a esta casilla para apoyar el avance del peón a E4 y Antón juega H6, preguntándole al diablillo qué quiere hacer, si quiere arruinar la estructura de peones, si por el contrario se quiere retirar. David Parabian se retiró a la casilla de 2. Hay que preguntarse cuál era la idea del niño Antón si alfil por F6. Me imagino que su idea era recapturar de peón D, hay algunas partidas, e incluso por ejemplo hay una de nuestro amigo y querido Joan Salgado también, donde capturó de peón de E. Por ejemplo, tras E4 es interesante la jugada G6 y luego la negra para jugar alfil G7 en roque corto. Si lograran jugar con F5, perdón, tendría muy buena posición porque habrían abierto las dos diagonales para los diablillos. Pero es verdad que el blanco nunca lo va a poner fácil, ¿no? Alfil D3 y ya evita F5. Pero me imagino que, por ejemplo, aquí, tras enroque, caballo D7... seguido de caballo E5, siempre que las blancas capturen vamos a retomar de peón de F y luego vamos a tener posible, a tener la opción de jugar F5, lanzar al Facun y tratar de crear algún tipo de contrajuego en el flanco de rey. Quizá iban por aquí los tiros, no lo sabremos, no lo sabremos hasta que veamos otra partida del niño Andón con esta línea y le capturen en F6. Pero como digo, alfil de 2, las blancas ahora quieren jugar E4 y sostener el centro. Es por eso que David Antón realiza una jugada muy interesante, B5. B5 es una jugada muy interesante ya que, bueno, da este peón de B5 a cambio del peón central. Y como todos sabemos, los peones centrales son mucho más importantes que los peones laterales. Aquí Parabian acabó comiendo el peón de B5 y tras caballo por D5 vamos a llegar a una posición muy complicada. La otra posibilidad era la jugada A3, que era más interesante. Lo que parece, ya que tras B4, peón por, caballo B5, si caballo por D5 podría venir la jugada E4,
seguido de alfil por b4 e incluso si caballo f6 podría venir jugadas tipo e5. Por ejemplo, caballo f6, e5, peón por y dama f3 y este tipo de posición era muy interesante. Fijaros que las blancas tienen mucha actividad, están saltando la casilla c7, están enrocándose en largo también en alguna ocasión o trayendo la torre a d1 y bueno, era una posición muy loca e interesante. Pero para Bian, bueno, realiza la jugada más humana, que es capturar en b5 y David, el niño Antón, juega caballo por d5. Aprovechando que el diablillo de d2 se ha interpuesto entre la dama de d1 y el peoncillo de d5. Las blancas jugaron e4 atacando el caballo y las negras jugaron caballo b6 saltando con el potro. Y bueno, ahora las blancas jugaron a4, una jugada que sirve para sostener al caballo de b5 y que en algunas ocasiones las blancas van a tratar de avanzar ese peón a a5 para, bueno, por ejemplo, ahora si jugáramos caballo d7, que sería una jugada normal de desarrollo, ¡pum! Y se nos queda una cara de cipote bastante interesante, ¿verdad? Porque el caballo no tiene casilla, fijaros, no puede saltar, ¡ay, ay, ay! Que no hemos quedado sin casilla, así que mucho cuidado con no dar espacio a nuestras piezas. David Antón juega a6, se pulsa este caballo, jugada natural, y el caballo se vuelve a c3. Bueno, y ahora que estábamos hablando de no dejar a nuestras piezas encerradas, se me ha venido a la cabeza una historia una historia muy buena. Hace como 9 años estaba muy enganchado al pádel, ¿no? Jugaba muchísimo al pádel aquí en Granada cuando estaba en la universidad, sobre todo con dos amigos que son maestros internacionales, además de Granada, José y Marcos Camacho. Y un día pues nos dio por ir a jugar al pádel, ellos dos, yo y otro amigo suyo, que bueno, que ahora está viviendo en Estados Unidos. Entonces pues nosotros tres estábamos apuntados a un gimnasio que se llamaba el O2, y que está aquí en el centro de Granada, ¿no? Enfrente de la MyWeb, ¿no? La discoteca por excelencia de Granada. Y bueno, pues el tío decidió que se quería colar, ¿no? El tío decidió que se quería colar porque no quería pagar. Y bueno, pues entonces pues nosotros entramos, el tipo se coló satisfactoriamente, entró por la puerta principal como si nada, no le dijeron nada. Y luego a la salida, pues claro, pues no podía salir, ya le daba un poco de miedo salir por la puerta principal porque decía que había sentido miradas, no sé qué. Entonces trató de buscar una salida por otro lado. Entonces el tipo vio una especie de recoveco, una especie de hueco, ¿no? Donde creía que podía pasar. Entonces el tío fue a intentarlo y se quedó completamente atascado con la cabeza pillada, ¿vale? Entre dos paredes, ¿no? Entonces nosotros empezamos a descojonarnos de risa, el tío se empezó a poner súper nervioso. Y claro, nosotros al ver de que podían llegar los del centro y tal, pues echamos a correr, ¿no? Echamos a correr, lo dejamos allí. Entonces, por lo visto, llegaron los de recepción y lo pillaron allí con la cabeza atascada. Un tipo que había intentado colarse, ¿no? No me río más en mi vida, ¿no? El tío ya dejó de hablarnos, ya no vino a jugar más con nosotros al pádel. Pero bueno, esa imagen del tío ahí con la cabeza atascada entre dos paredes, la verdad que es maravillosa, ¿no? Me descojono de risa muchas, muchas veces pensando en ello. Bueno, sigamos con la partida. El negro jugó caballo c6 y las blancas sacaron al Facu para Bian, que quiere desarrollar el caballo por f3, desarrollar el alfil de blanca y atacar a David Antón. El niño juega con e6 en esta posición, una jugada bastante lógica. La otra posibilidad era desarrollar con g6, ¿no? Para sacar el alfil por g7, pero dado que el peón está en h6, la verdad que prefiero quizá desarrollar como lo hizo el niño Antón. e6, alfil e7, y ahora más fijaros, tener en cuenta una cosa, que el niño tiene un centro de peones móvil, ¿no? Como podéis ver, este d6 se puede colocar en d5, mientras que las blancas tienen falta de peones centrales. Es el precio que tienen que pagar por haber, bueno, cedido el peón de d a cambio del peón de b. Las blancas jugaron caballo f3 y el niño Antón alfil e7, desarrollo. Y ahora las blancas jugaron alfil d3. Hay que decir que siempre que las blancas jueguen a5, simplemente vamos a volver a d7 y luego va a existir el problema del peón de a5, que está siendo atacado. Va a sufrir muchísimo el peón Aristóteles, el sabio peón Aristóteles. Las blancas jugaron alfil d3 y las negras jugaron en roque corto. Ahora a5 por parte de Parabian, única jugada, caballo d7, hay que defender el peón de a5 y Parabian juega caballo e2, ¿vale? Protegiendo el peón de a. El niño Antón juega d5 aprovechando esa mayoría de peones centrales que tiene, y ahora además no solo juega d5 porque, quiere decir, está amenazando algo. Si nos enrocamos en corto, ¡bum! c4 y el alfil se queda sin casilla. Es por eso que Parabian juega b3 de una manera profiláctica contra el avance del peón de c4.
Y bueno, aquí existía un juego muy interesante. El niño Antón decidió capturar el peón en E4, ¿vale? Esto tiene una justificación y es que este alfil va a sufrir mucho, es decir, lo vamos a perseguir, ¿vale? Normalmente, si no hay una razón concreta, no vamos a ceder el centro cuando somos amos y señores. Quizá al niño también le daba miedo un poco que le cerraran el centro con E5 y que luego las blancas montaran algún tipo de ataque en el flanco de rey posteriormente, ¿vale? Pero D por E4. Como digo, la razón es concreta. Y es que tras alfil B7, el caballo va a venir a F6. Y luego, cuando el alfil se retire, va a venir a D3. El otro caballo va a venir a B4. Y vamos a tratar de ganar la pareja alfil. Le va a ser muy difícil de evitar para las blancas. De hecho, tras enroque, caballo F6, el blanco tiene que evitar perder la pareja alfil, ¿vale? Si jugamos caballo G3, pues estas posiciones son muy, muy ventajosas para las negras. Incluso aquí ya hay un caballo D4 muy potente. Pero, como digo, las blancas tienen que evitar perder la pareja de diablillos, como nos decía Confucio, como nos decía Mao Zedong, también alfil D3 y caballo B4. Y uno podría pensar, oye Pepe, pues simplemente me como el caballo. Bueno, pues entonces la posición negra es buenísima. Fijaros las casillas negras que son muy débiles. El peón está en F4, el facun que lo han soltado sin bozal, se pone a morder como un loco, pero aquí no tiene nada que morder, no hay nada que morder. No hay nada que comer, no hay nada que zampar. Sin embargo, el negro tiene casillas negras, un diablillo brutal, otro diablillo brutal, debilidad en la casilla de 3, la dama maravillosa tocando el peón de A5, las torres que pueden venir a las columnas abiertas. La vida puede ser maravillosa en este tipo de posiciones, así que es por eso que las blancas juegan alfil C4 para evitar que perder la pareja de alfiles. David Antón sigue persiguiendo a los diablillos. Es un perseguidor de diablillos este David Antón. Y de nuevo Parabián vuelve a evitar que capturen su pareja de alfiles, ¿no? Pero como podéis ver, las negras han ganado muchísimo tiempo en esta posición. Bueno, Antón juega alfil F6 atacando la torre. Recordemos que esta torre tampoco se puede ir a la columna B o C porque cae el peón de A5. Es por eso que las blancas juegan C3. Para proteger la torre y a su vez expulsar este caballo de B4. Las negras jugaron caballo C6. Ahora aprovechando que al haber jugado C3 la blanca, el peón de A5 va a ser muy difícil de defender. Las blancas se resignan y juegan dama C2. Y David Antón consigue ganar el peón de A5. Hay que decir que las blancas van a tener algo de compensación y que no es nada fácil. Alfil de 3 se jugó en la partida, atacando el caballo de E4 y las negras tienen que retirarse a la única casilla disponible, que es la casilla D6. Y aquí en la partida se jugó caballo E5. Hay que decir que existía una variante mejor para las blancas, dama A2, forzando la retirada del caballo a C6 y ahora alfil F2. Sin embargo, aquí existían varias posibilidades interesantes, caballo F5, pero la jugada A5 me gusta mucho, que es una pequeña celada, ya que tras alfil por C5 existe una jugada brutal para las negras que seguro que ya habéis visto en casa, ¿verdad? O si no la habéis visto, pues os podéis parar el vídeo, como dirían los latinos, ¿verdad? Y jugar caballo B4, ¡boom! Caballo B4, aprovechando que si las blancas capturan de peón, pues viene A por B4 y las blancas no pueden defender la torre de A1. Así que estarían ganando las negras material. Y si las blancas simplemente se retiran, caballo por D3 ganando la pareja de alfiles y llegamos a esta posición muy favorable para las negras, ¿vale? Así que, bueno, este A5 era súper interesante. La partida se jugó caballo E5 y dama C7 por parte de David Antón. Sigo protegiendo el caballo, conecto las torres, las preparo para traerlas al centro y además defiendo el peón de C5. Las blancas juegan caballo G4. Por supuesto, ahora David Antón no puede permitir que le revienten la estructura de peones y ganar la pareja alfiles, ya que tras caballo por F6 puede venir un alfil H4, nos pueden presionar aquí, puede existir cierto riesgo en la posición. Y ahora, pues por eso, Antón juega alfil E7 y las blancas jugaron C4. C4 que planea, traer un alfil a C3 y empezar a poner presión sobre el punto G7. Como podéis ver, el ajedrez nunca es fácil. Además, siempre existe también la maniobra caballo G3, caballo H5. Así que mucho cuidado. El problema que tiene C4 es que deja dos casillas débiles, la casilla D4 y la casilla B4. Es por eso que el caballo en A5 ya cumplió su función y vuelve a mejores pastos a buscar hierba de la buena, ¿no? Caballo C6 buscando la casilla D4 y la casilla B4. Las blancas juegan alfil C3 y ahora Antón juega F5. Vamos a tratar de entender esta jugada. Caballo B4, el problema que tiene es uno. ¿Cuál es el problema de caballo B4? Que probablemente hubiera parecido la jugada más natural.
Bueno, pues que ahora existe un bombazo para las blancas. ¡Bum! Caballo por H6. El tema es que no podemos comer el H6 porque nos pegan mate con tomate y aguacate con este pedazo de par de diablillos. Es por eso que Antón, sabedor de la potencia de estos diablillos, pues juega la jugada F5. Porque si no te resuelve los problemas el Facun, ¿quién te lo va a resolver? ¿Te lo va a resolver el Divis? Pues no. Ese tío lo único que hace es darte un premio. Encima ya ni te los da, ya el que te los da soy yo. Después, ¿quién te va a resolver los problemas? Tu profe de historia. Si el tipo lo único que hace es contarte milonga, más milonga de las que te cuento yo, del siglo V antes de Cristo, ¿no? Del año, del siglo XV también, ¿no? De no sé qué conquista, de no sé qué reconquista. Venga ya, hombre. El Facun es el que tiene que dar clases de historia en las universidades. Ya lo tengo dicho. Le mandé una carta al presidente del gobierno para que ponga el Facun de Associate Professor en la universidad Politécnica de Madrid, pero de momento no me han hecho caso. Bueno, Politécnica, si es para historia, no tiene mucho sentido, ¿no? Yo qué sé, el Facun sirve para todo. Bueno, alfil C3, F5 y caballo E5 de Paravian. Ahora el niño Antón juega alfil F6 aquí, metiendo más presión sobre el caballito de E5 y torre A E1 por parte de Paravian. Torre A D8 por parte de David Antón. Rayos X sobre el alfil de D3. Caballo G3, las blancas quieren saltar H5, mucho cuidado. Es por eso que ahora Antón juega caballo B4. Ahora sí que sí, forzando a las blancas a ceder la pareja de alfiles. Única jugada, alfil por B4, C por B4. Y fijaros de nuevo las casillas negras como una dama aterriza en C5. Y fijaros el diablillo de B7, qué potencia. Las negras están mucho mejor. A partir de aquí, Antón juega de una manera impecable. C5, Paravian tratando de crear contrajuego con ese peón pasado con Carlito. Caballo B5 por parte de Antón, saltando a las casillas débiles, saltando a D4, a C3. Y ahora en la partida se jugó dama C4 para meter presión sobre el peón de E6. Hay que decir que si las blancas juegan C6, simplemente puedes comer en E5. Si la torre captura, luego cae el peón de C6. Y si las blancas capturan en B7, simplemente la jugada alfil C3 ataca torre. Y encima evita el cambio de damas, por ejemplo. Además, las blancas no pueden comer en E6 por la jugada caballo D4, ataque doble a la dama y a la torre. Por eso que tras caballo B5 las blancas jugaron dama C4, poniendo presión sobre el peón de B4 y sobre el peón de E6. Pero el niño Antón dice, ¿sabes qué? Pues zampo en E5, torre por E5 y rey H8. Aprovechando que no puedes comer nunca en E6 por alfil D5, tampoco puedes comer con la dama porque el alfil de D3 está colgando. Por el mismo motivo, tampoco puedes comer en B4. Es por eso que Paravian juega alfil E2. Ahora sí que libera a la dama para poder comer en B4. Pero entonces ya caballo D4 por parte de David Antón. Jugando de una manera súper precisa. Metiendo presión sobre el punto E2. Sobre el punto E3. Protegiendo E6. Y profilaxis contra dama B4 porque vendría caballo C6 con ataque doble. Así que torre E3 juega Paravian para defender el peoncito. Y ahora A5, la sencilla, la sutil y segura por parte del niño Antón. Defiende el peoncito de B4 y se prepara para meter presión sobre el peón de C5. Torre F2 jugó para bien y ahora David Antón juega de la manera más sencilla. Caballo por E2, torre E por E2 y alfil D5. Y fijaros, ahora el caballo de G3 está completamente desplazado. Si el caballo estuviera en E5, todavía las blancas tendrían muchísima compensación en esta posición, ¿verdad? Pero al estar el caballo en G3 no tiene absolutamente ninguna casilla. Y no solo eso, que es que ahora la dama está forzada a dirigirse a la casilla C2 para proteger B3 y tras torre C8 el peón de C cae. ¿Verdad? La verdad que esta partida el niño Antón la ha ganado como si estuviera jugando contra un niño. Ha sido súper fácil, ¿no? La verdad que lo hace ver muy, muy fácil. Está en una forma tremenda. Dama B2, dama por C5, torre C2 y dama E3 y las blancas abandonaron. Está cayendo absolutamente todo. Está cayendo el peón de B3. Ya serían tres peones de más a este nivel. No hay nada que hacer. Si las blancas intentan de pegar mate en H5 tras la simple torre C3. No pasa absolutamente nada y las blancas tienen que abandonar. Fijaros que las máquinas dicen que es menos 8, así que os podéis imaginar la ventaja que tiene aquí el niño Antón. Bueno, pues, uy, alarma. Pues qué fácil lo ha hecho ver, ¿verdad? La verdad que, bueno, ha metido ese B5 en la apertura, ya ha quedado un pelín mejor y luego ha jugado de una manera súper precisa, ¿no? Con ese F5, evitando los únicos temitas tácticos que tenía Paravian con ese caballo por H6, luego lo ha golpeado muy bien. Así que, chavales,
Además, Niño Antón es líder en solitario a falta de una ronda, con medio punto de ventaja sobre su perseguidor. Hoy vamos a estar animándolos todos muchísimo, ¿vale? Ahí os quiero ver a todos ahí. A las 3 de la tarde, que empieza la última partida con los comentarios del Divis. Ya sabéis, si gana este torneo, se clasifica para el Masters del año que viene. Media más de 2.700. Así que no es cualquier cosa. Bueno, vamos a los negocios, ¿no? Vamos a los negocios. Primero a dar los premios del otro día, el acertijo del oso. Bueno, voy a dar tres premios. Ha habido dos que me han gustado mucho. ya sabéis, era un oso tal que hacíamos un kilómetro para acá, para el este y luego para el norte otra vez, ¿no? Entonces había uno que me respondía: si sos terraplanista, no intenté resolver el acertijo. Entonces a este hombre, a Rockmill, le vamos a dar un mes premium. También se lo vamos a dar a la ley del rey, que nos decía: el color del oso no importa. Lo que verdaderamente importa es que el oso lo ha cazado el Divis para hacerse una melena nueva. Por tanto, el color de la melena del Divis en el próximo vídeo será el color del oso cazado. Ya sé que te estarás preguntando cómo cojones va a cazar el Divi un oso el solo. Pues claramente el Divi no iba solo, ya que cazó al oso lanzándole al Facun sin bozal directamente a la yugular. Bueno, estos dos son los que me han gustado. Y luego el sorteo. El sorteo ya serio, ¿vale? El sorteo serio. Este de aquí, este hombre, que se lleva también su mes premio. Por favor, manifestaros, decidme vuestro nick en Chef24. Maxi Sansón también se lleva un mes premium, ¿vale? Estoy regalando muchos meses, macho. Son tres meses más dos que voy a regalar por el otro acertijo. Cosa de locos, ¿no? Me van a echar de la empresa ya. Y luego, manifestaros en este vídeo, en el mejor, en este vídeo que estáis viendo, me ponéis el nick que tenéis en Che24 y listo. Luego el acertijo del enano. Entonces, tenemos dos ganadores. Primero, el serio, que se lo lleva Alex Parcian, que ya sabéis que, bueno, pues una respuesta válida es que el hombre era un enano famoso gracias a ellos, se medía con esa madera todos los días, pero un día alguien le cortó un poco el enano al pensar que había crecido y ver que su fama tenía menos esperanza que el Divi de Rastafari, y se suicidó. ¿Vale? Y el segundo acertijo, el jeroglífico, era mi nombre, Pepe Cuenca, ¿verdad? Y bueno, otro que me ha gustado mucho, le vamos a dar otro mes premium a Faye, que dice: el Divi se estaba secuestrado en un remolque y le dieron un palo. Pensó que era un peine gigante y cuando le iba a dar uso se dio cuenta de que era imposible, ya que su melena la había perdido en una apuesta con el Faco. Después de esto vio que la única salida rentable para no perder la dama era quitarse la vida. La verdad que el otro día estaba leyendo este comentario y me meé de la risa brutal, ¿no? O sea, estaba bebiendo un vaso de agua y escupí todo y puse perdido toda mi casa, ¿no? Bueno, y ahora el problemilla para el día que viene. Aquí tenéis otro límite, ¿vale? Lo voy a poner un poquito más pequeño. Aquí tenéis otro límite, el límite de x cuadrado menos 5x más 6 cuando x... perdón, partido por x cuadrado menos 3x más 2 cuando x tiende a 2. Y no es por L'Hôpital. Quiero decir, siempre se puede hacer por L'Hôpital, ¿vale? Pero quiero que me deis la solución sin L'Hôpital. Así que nada, gente. Creo que ya esto es todo lo que tenía que decir. Manifestaros los ganadores de los meses premium. Y nada, os mando un fortísimo abrazo. Y estamos viéndonos mañana en otro vídeo. Seguramente sea el vídeo de clausura de este torneo Challengers. Y por la sombra, chavales, comed mucha lechuga. Y ya sabéis, el zumo de naranja, tomároslo rápido. Que ya sabéis que existe la leyenda esa de que si no lo tomáis rápido, se va la vitamina C. O por lo menos eso es lo que nos dicen las madres, ¿verdad? Venga, un abrazo y hasta luego, gente. Chao, chao. Buen día.